En primer lugar, en una sartén, añade una cucharada de mantequilla. Agrega 2 cucharadas de aceite de oliva y luego coloca 400 gramos de carne picada. Espera hasta que esté bien dorada. Luego, añade una cebolla picada, sal, pimienta negra y pimentón al gusto. También agrega 2 cucharadas de pasta de tomate y mezcla todo. Añade un tomate picado, medio pimiento verde y una zanahoria picada. Cocina durante 2 minutos más. En este momento, es hora de añadir 150 gramos de pasta cocida. Mezcla bien todos los ingredientes. Luego, añade 400 mililitros de agua y espera a que todo esté cocido. Para terminar, agrega 100 gramos de queso mozzarella rallado y espera a que se derrita el queso. Añade perejil y cebollino al gusto. Ahora, el plato está listo para servir. Creemos que a tu familia le encantará esta receta. Prepárala y comparte los resultados con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Si fue así, deja tu like y suscríbete al canal. Buen provecho y hasta la próxima.